L'altergité a eu exceptionnellement l'autorisation de filmer une cérémonie animiste à Cusco, en Amérique latine. L'animisme, c'est une croyance qu'une force vitale anime tous les éléments. Loin des religions monothéistes, les populations des Andes renouent avec une vision spirituelle ancestrale en plein cœur de la ville. Un rituel qui opère à la façon d'une renaissance pour une culture et des croyances qui furent longtemps durement réprimées. Malgré des siècles d'oppression coloniale et postcoloniale, la culture andine ne s'est pas éteinte et reprend des forces depuis quelques années. Il y a 5 ans, un groupe d'une cinquantaine d'indigènes andins, sans leader, a décidé de se réapproprier un site sacré de leurs ancêtres, le Coricancha, temple inca dont l'église catholique puis le tourisme s'est emparé. Une fois par mois, ils y convient les Cuscainiens à une cérémonie traditionnelle. Un total de 2000 personnes gravitent autour de l'événement mensuel. Era muy niño cuando yo venía de un pueblo a una hora de acá de Cusco, cargado en el cuello de mi abuelo, y solíamos ir a Sacsayhuamán. En ese lugar hacíamos siempre las ceremonias, pero pasado el tiempo, el Instituto Nacional de Cultura empezó a restaurar este lugar, y aún cuando estaba en nuestro uso, y nos botaron del lugar. Y nosotros hemos decidido solicitar un lugar aquí en la ciudad, pero tampoco nos los dieron. Y entonces, por presión, empezamos a 5 años más o menos a entrar al ámbito del Coricancha, haciendo la misma ceremonia que hacíamos en este lugar donde hace miles de años nuestros abuelos lo hacían también. Entonces, poco a poco la gente empezó a juntarse. Van a pedir permiso, aquí hay una piedra grande, representativa. Luego se van a la fuente de agua, que es prehispánica, incluso pre-inca. Ahí van a hacer una ceremonia de purificación. De principio al final va a haber una invocación con los pututos, de salud a las cuatro direcciones, asimismo al cielo y a la Pachamama. Soy de origen, soy católico, inclusive soy sacerdote católico, pero no tengo ningún problema, ningún conflicto en orarle, a agradecerle a Pachamama, al Padre Sol. No hay ningún conflicto porque la divinidad es una sola, ¿no? En ese lapso de tiempo nosotros hemos tenido dificultades, primero por la policía, que era un espacio que no querían que hagamos este tipo de rituales porque pensaban que estaba contra la moral, las buenas costumbres, pensaban que era algo satánico, como siempre lo han pensado. Y entonces teníamos dificultades, cada vez que hacíamos nos botaban del lugar. Ahí hubo mucha gente que nos ayudó y ahora ese espacio es nuestro. Es más, el nuevo alcalde ha dicho que nos va a dar una ordenanza reconociendo nuestro movimiento como una forma de expresar la sabiduría de nuestros abuelos. Una vez encendido el fuego sagrado, vuelve cada uno a su mesa, a su sitio, y se quedan 4 o 5 de los que van a recibir los quintos de coca de cada uno de los asistentes. En ese momento cada uno entrega su ofrenda de agradecimiento a Pachamama. A esta ceremonia se le conoce con el nombre de Fukurikui, o sea, soplar el aliento, la energía. Estar encontrándose así, armoniosamente como hermanos, podamos construir un mundo más amigable, más armonioso. Esa es la esencia en realidad. Que aunque tengamos rasgos distintos, aunque tengamos pieles distintas, las necesidades, la alegría y el llanto es uno solo. Y como parte de este planeta obedecemos leyes naturales también, no las leyes del hombre que son corruptibles, sino leyes de la Pachamama.